buenos días, bienvenidos a mi canal, chicos. Esto es Guatemala 74 y como lo vieron en TikTok, hoy tenemos actualización de la señora Rey de accesorios Giselle. Vamos a estar en Guatemala 74. Hoy es día miércoles, chicos. Tomen mucho en cuenta eso porque los proveedores trato de subirlos el mismo día para que la mercancía que veas esté disponible. Esto ya saben que es calle Guatemala. Esto que cruza aquí es calle, es Correo Mayor de este lado. Y esta es la primera calle del Carmen. Es la primera calle del Carmen. Vamos a dejar que pase esto. Si sales hacia tu izquierda, vas a salir a lo que es San Pablo. Y si sales hacia tu derecha, sales a lo que es Peña. Y a partir de Peña, calle del Carmen se convierte en calle Azteca, saliendo hasta el eje 1. Ahorita hay un relajo, literal un relajo. Y de este lado vas a salir a lo que es Circunvalación. Esta calle te va a sacar directito al mercado de Mixcalco, directo sales ahí. Esta que cruza aquí es calle Academia y es la que une a Moneda y a Corregidora. Oficial, ahora sí estamos de este lado. Sí, sí. Vamos a empezar. De este lado ya saben que es muy seguro, pues vamos a darle... Sí, es muy seguro estas calles, la verdad. Ando toda dañada, pero ya estoy de este lado. Ya estamos por acá. Vamos a ver a quién tenemos el gusto de conocer. Me encantan tus aretes, ¿no? Siempre traigo pura sí. Loquera. Ahora sí, chicos, ya. Ya nos despabilamos tantito. Tenemos el gusto con la señora Rey. Hola, Rey, buenos días. Por favor, porque yo estoy medio dopada. Horarios, direcciones, números telefónicos y sí. Todo lo que ellos necesitan saber. Mira, estamos en la calle Guatemala, número 74, local 10. Y la hora de atención es de 9:30 de la mañana a 5:30 de la tarde, de lunes a sábado. Y se hacen envíos a toda la República. ¿Sin compra mínima, señora Rey? No hay compra mínima, pero bueno, para que les convenga a los clientes, pues puede ser una cajita con mínimo unos 5 kilos para que te valga el transporte, porque el pago del transporte pues va por parte del cliente. Ajá, y también se llevan la mercancía a camiones, si vienen de Peña y Peña, se llevan la mercancía. Y también lo del Diablero también corre por cuenta del cliente. Sí, ajá. Yo creo que considero 1.500, 2.000 pesos para que el gasto del envío salga así como sí. Que menos. Sí. Y pues mira, ahorita vamos a tener... aquí está el número telefónico y aquí está por este número de WhatsApp. Pueden mandar mensajito y solicitar el catálogo y ahí ya vienen toda la mercancía actualizada. Se van actualizando constantemente los catálogos porque luego hay mercancía que ya se acabó, pero suben la mercancía nueva. Ajá. Okay. Entonces por ahí pueden mandar un mensajito, no contestan llamadas, pero sí mensaje sí, nada más. Algún día voy a hacer como ustedes de tener el catálogo actualizado, chicos. Vas a ver que sí, prontamente. Promociones, señora Rey. Promociones, mira, pues ahorita vamos a tener la promoción de octubre, toda la calceta felpada, que viene siendo este estilo. Esta es la calceta felpada que trae como borreguita. Ajá, esta está rica. Ay, trae antiderrapante. Trae antiderrapante, ya ves que luego lo ocupan para como pantufla. Ajá. O el piso de madera. Ajá. Esta, su precio de 720 lo voy a tener a 600 pesos. ¿Hasta agotar existencias? No, todo el mes de octubre. Todo el mes de octubre. Esperemos que sí no lo contemplen hasta el otro mes de noviembre, pero ahorita todo este mes pues va a estar más barato. Ajá. Todo el piojito y coleteros van a estar de 160 a 155 el piojo. Y este es de acá de las pinzas de 24 piezas, de 170 la voy a tener en 160. Siempre hay promociones buenas, ¿no? Siempre muchas. De hecho, la pinza, si se acuerdan, la pinza, la de 12 piezas, también la teníamos de 160 y ahorita 150. La tengo en 150 y todavía está ese precio. Ahora sí que ya sea de 24 o de 12, las tengo en promociones. Ajá. Okay. Y... bueno, pues mira, vamos a empezar con lo que es la... Si no lo cumplieron. Señora Rey, la temporada en el centro se maneja con 2-3 meses de anticipación para que nosotros tengamos buen tiempo de poder vender esta mercancía. Una, tienes buen tiempo de venderla. Dos, la verdad es que cuando va saliendo es lo más nuevo, lo más novedoso, tienes chance de acaparar lo nuevo. Y aparte lo agarras más, como ahorita. Lo agarras a mejor precio. Eso, por eso es que en el centro las temporadas se manejan así. Nos llega noviembre y prácticamente esta mercancía ya no la encuentras, y si la encuentras ya es con revendedores en la parte de afuera. Exacto. Entonces ahorita estamos a muy buen tiempo de temporada. Ajá. No, la y temporada me comió. Ajá. Y mira, es toda esta bufandita, la tengo en 300 pesos. Es para las nenas,
Sí. Y para los nenes, porque trae conejitos. ¿Cómo viene mi docena surtida? Bueno, viene surtida en colores, pero el modelo es el mismo. Ajá. Sí, acordémonos. Si quiero llevarme conejito, viene de varios colores de conejito. Ajá, por ejemplo, mira, esta es el gatito. Esta es la gama. Y así vienen. ¿A cuánto me queda esta, señora Rey? Esta te queda en 300 pesos. 25 pesos la pieza. Ajá, sí. Ajá. La música. Y estos de acá están en 360. Ajá. 360 la docena. Y esta también viene surtida, vienen en colores. Ajá. Vienen en colores, mira. Esta me gustan, pero como para oficina. Esta es como más elegantosa, ¿no? Y todo esto, este lado es de la marca Princess. Ajá, es de Princess. Conocemos bien esa marca. Es de Princess toda Para los que no ubiquen esa marca, Princess también es importación china, pero ella trae estándares de calidad norteamericanos. Quiere decir que primero pasa a Estados Unidos por los estándares de calidad y después lo pasan para acá. Entonces, sí, las calidades de esa marca cambian demasiado. Aunque se vea el mismo producto, el material cambia mucho. Sí, si lo sientes, sí, se siente diferente, tiene perlas remachadas. Esta que ves aquí el orificio es porque va así, mira, va metidita. Así. Este es el micrófono, señora Rey. Ya. Mira. Ya valimos, chetos. No. Como chetos y cacahuates. Bueno, ya te lo voy a exhibir así para que me quede. ¿Vale? Valimos, chetos. ¿Qué está, Lau? Por eso me encanta. Me encanta grabar con Lau. Pero sí, chicos. La verdad es que si estás buscando un producto económico y de calidad, Princess, lo hemos aprendido desde hace más de 4 años. Princess es muy buena calidad. Ajá. Y bueno, pues tenemos estas. Pero ajá, siguen los gorritos de luz, señora Rey. Y bueno, los gorritos de luz, mira, lo tengo en 660 la docena. Te viene quedando a 55 pesos la pieza. La pieza. ¿Esto solamente se vende por docena? Y medias docenas y piezas. Docenas. ¿Y por pieza cuánto me queda? Por pieza te queda en 60 pesos. 60 pesos. Y por docena, 55. ¿Cómo prende? Acá. No. Ahí, acá. Ahí está. Sí. Oye, esto se está escaseando, ¿eh? Y acá está esto. Y también tengo estos de sin luz. Este lo tengo en 360. De a 30 pesos. De a 30 pesos y por pieza 35. 35 ajá, pesos. Entonces, estos son sin luz y estos son con luz. Y también vienen surtidas las docenas. Ah, mira, bien. Por ejemplo, vienen así y adentro trae otros modelitos. Vienen surtidas. Vienen surtiditas. Tanto el de con luz como el de sin luz están surtidos. Vienen varios modelitos. Tienen 12 modelos diferentes. Sí, vienen 12 modelos diferentes. La pantuflita, esta también tenía en 8.40 y ahorita la tengo esta también en 6. Es botita, 600. ¿No? Sí, es botita de pantufla. De borrega. Mira. Ay, no. Ay, pero hasta para dormirte con esta. Sí, y estas también están muy a muy buen precio. Uh-huh. Estas, ¿qué crees que las vi allá en el centro? En 180 pesos. Señora Rey, estamos en el centro. No, bueno, pero acá por el Zócalo. Ah, por Madero. Por Madero están casi en 300, ¿no? 380. Tiendas departamentales, sí. 350. Sí. ¿Esta también es botita? Sí, también. Esa es lisa. Es que ya ves que luego, pues, hay para las señoras, pues, ya más grandecitas. O para que los no caballeros. Les gusta. También. Exacto, ¿hasta también. ¿Hasta qué número da esta, señora Rey? Pues es que hay... Se ve grande. Pero es para caballeros que calcen mínimo 6. 5 o 6, ¿no? Más sí, o menos. Porque ya ves que hay otros, como mi hijo, que calza del 9. Imagínate. Sí, no. Me traspasa la pantufla. Hay una borrega de esta. Sí. Entonces, luego, si toda la pantufla, toda la botita la tengo en 600 pesos. La este docena. Sí es como para caballero, esas, ¿no? Sí, esa sí es de caballero. Y esa la tengo, son las que entraron de promoción de 720 a 600. Y esa es esta, mira. Mira cómo tiene la... El antiderrapante. El antiderrapante y tiene la borreguita. Uh-huh. Ahí están, me gustan, que son como de suéter. Sí, parecen suéteres, sí. Ajá. Está bonita, esa sí es como que se define más para caballero por el estampado, por el tipo de tela. Ahí estas están bien ricas. Uh-huh.
¿Y esa de al lado es la misma, 600, pero sí, para dama? Para dama. Es que tengo de dama y de caballero. Ajá, pero cuesta igual. Va a estar ahorita en 600 pesos la docena. ¿Cuándo entró lo de Navidad, señora Rey? ¿Con ustedes? ¿Lo empezamos a sacar? Ajá. En la segunda semana de septiembre, que fue pasando el 15. Hace dos semanas empezó lo de... Lo de invierno. Casi siempre todos los años lo trabajamos así, pasando el 15 de septiembre. Porque como dices tú, agarran buenos precios. Y lo más nuevo. Y lo más nuevo, porque luego ya se agotan. Y luego llegan, pero ya no llega lo mismo. Llegan y las calidades sí cambian, ¿eh? Sí. Cuando llega un producto nuevo, siempre lo primero que llega es como lo ya de ahí como que las calidades van bajando. Sí. Ya después lo van choteando, oferta y demanda, entonces ahorita están a muy, muy buen tiempo. Mira, tengo estas botitas también para los nenes. Esta también la tengo en 600 pesos. Y esta es para los chiquitos, también trae antiderrapante. ¿Cómo dura? La señora Moni me regaló unas el año pasado para la guardería y ahí están. Y sí aguantan, ¿sí? Sí, ¿no? Y en Texcoco hace mucho frío. Ah, y esto es con lo que se duermen ahorita. Ajá, qué bueno. Está así. Entonces, ¿sí las recomiendas? Ah, sí. Voy a hacer un TikTok con sus patitas, dice. Ah, bueno. Mira, estas son pantuflas. Estas son esa pantufla la tengo en 540. Y esta tengo varios modelitos. Mira, esta es una. Mira. También hay, mete la mano, se siente bien riquísima. Ay, no. Sientes así, dices, ay, como para no quedarte dormir, ándale. Dormida, con un cafecito, viendo un dorama. Sí. Y esas tengo también en modelos, van diferentes, mira. Esta sí viene toda así. En flor. Pero esta, si ahorita ven el video y ven esta, pero si quieren esta, les rectifico que esta... Viene en la que viene surtida, no vienen viene todas una iguales. Docena de estas, una señora. Docena de estas, ahorita te la muestro. Probablemente en algunas docenas venga surtida. Y en algunas docenas no, porque ¿verdad? Ya fuera. ¿Cómo? Probablemente en algunas docenas venga o exacto, en algunas no. Exacto. Sí, es que sabes que luego suben las fotos o el catálogo y quieren exacta las que vienen en esa, ajá, pero para encontrar la exacta, o sea, no, por eso siempre le recordamos que viene surtida, no vienen los mismos colores. Que ahorita nos sacó esta para exhibir, pero pudo haber sido cualquiera. Exacto, esta sí viene la misma, nada más cambian los colores, en esta sí, ajá, pero en este estilo no, en esta sí vienen surtidas. Ahorita te muestro, ya mandé a mi ayudante, ajá, que me la vaya a traer al Rulas. ¿Sí conocen al Rulas? Sí, es la cara, ¿no?, de la empresa. ¿Eh? Señora Reina, no, esa soy yo. No soy tan tan altiva. Ah, hay mira, que pues compartir. Sí, mira, es que es lo que te digo, que vienen surtidas. Mira, este es otro, mira. Vienen, puede venir en una docena, puede ahora, venir los esta. Tamaños, señora Rey. Vienen en tamaños también. Ah, porque está la vi más pequeña que esta. Exacto. Esta viene más grande, mira, yo la veo más grande. Digamos que viene de un 2 al 6. Sí, más o menos. Mira, ¿ya viste? Ajá. Mira, esta es su silicón. Son caritas. ¿Esta ya viste que viene más grande? ¿Cómo son los pagos aquí en tienda, señora? En efectivo. Puro efectivo. Puro efectivo, sí. Aquí en tienda es puro efectivo. Y por pedido, si es transferencia o depósito. Es depósito. ¿Yo puedo pedir y venir a recoger a tienda? Sí, claro. Pero acordémonos que la transferencia pasa en 24 horas. Digamos que hice mi transferencia y puedo venir el día viernes más o menos, ya sábado. Ya. Ya que haya quedado corroborado bien. Exacto. Y eso es por tanto fraude, chicos, de verdad. Sí. Son muchísimas. Ayer hablaba yo precisamente con el proveedor de Balcam y decía, no, Lau, es que son fraudes. Entonces, tanto proveedor protege a sus compradores, como los compradores debemos de ser responsables en nuestros pagos. Ajá. Y bueno, pues aquí tenemos lo que es la calceta. La calceta la tengo en 190 y de la calceta tengo varios modelos. Toda la mercancía es importada, toda. Ajá. Y mucha mercancía viene de la marca Princess, como vimos ahorita. Ajá. Recordemos que todo esto es importado. Las promociones que se están dando es para que aprovechen, para que crezcan, para que compren.
Sí, ajá. Pues si a ellos les va bien, a nosotros también. Claro, sí, sí, es que tú sabes que esto es una cadenita. Si ustedes venden, nosotros también vendemos, ¿vale? Y aparte, si les gusta la mercancía, regresan. ¿Y qué crees que sí, eh? Porque han venido varios clientes que compran así como que para probar y ya luego regresan y me dicen, ah, me voy a llevar, ¿qué crees que todo lo que llevé vendí? Qué bueno, le digo, qué bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Son muchos modelos. Sí, tengo varios modelitos, ¿verdad? Mira, ese es de pasteles, estos son de huellitas, esa es otra de huellitas, esta Raúl, ¿sabes cómo la bautizó esta Raúl? ¿Copitos de nieve? No, COVID. Ajá. ¿Cómo ves? Ay, mi mente tan tierna. No, sí, la atinaste. Yo creo que si te hubiera apostado me ganas. Sí, ay, así lo, y ya ahora le digo a Raúl. Sí apostamos, señor Rey, pero no se acuerda. ¿Qué apostamos? Ya no me acuerdo. Recuérdame, ¿una coca? No. ¿Qué apostamos? Nada. ¡Ay! Vas a ver, malvada. Yo todavía digo, con ese de cano medio lunes. Si cae. No, pues sí, sí iba a caer, porque dije, ay, sí. Ya me había ganado una coquita. Sí, ya no me acuerdo cómo se llamaba de mi marido. ¡Ay! ¡El santo Cristo Redentor! No, sí, sí, me acuerdo, cómo no. Mira, bueno, en lo que me conviene. Sí, ¿verdad? Es donde nos acordamos. Sí. Pero, señor, guantes, ¿verdad? Ahí está el guante. Sí, dije, ya va a sacar las pinzas. No, no, el guante. No, mira, estos guantes son medianos. Este es como para los adolescentes. Esta, mira, viene como para secundaria o primaria todavía. Y se ve que este invierno va a estar bien, ¿verdad? Ay, primero Dios que sí, Lau, porque sí tenemos que sacar. No, o sea, viene frío. Por eso viene frío. Sí, pero sí. Yo digo que primero Dios que sí, porque tenemos que sacar todo esto. Creo, en Texcoco hace creo más frío. ¿Sí? Ay, ve. Hoy ya viene Vina, hoy por ejemplo estaba lloviendo en la mañana. Ah, entonces ya van a venir pronto mis clientes. Tengo unos clientecitos que vienen de Texcoco y trabaja mucho la calceta larga, esta. Ajá. Trabaja mucho ellos esta calceta. Esta calceta la tengo en 420, pero la larga esa es la que llega a la rodilla. Mira. Ay, qué rico. Oh, chicos, los que se quieran vestir de Halloween sexy y no pasar frío, creo que esto está genial. Ve, esa es la calceta larga, esta me la trabaja mucho unos clientecitos que tengo de allá. ¿De Texcoco? De Texcoco. ¿Sí, en Texcoco hace mucho frío? Ajá, entonces ya, yo creo ya mero pronto vienen. Ya van a estar acá. Sí, y te digo, los guantes, tengo guantes de niño también, los tengo así decorados, como estos, mira, vienen de figuritas. Mira. Estos vienen de silicona. Tengo como esos y lo tengo también en estos que son de toallita. Estos son de toallita de colores. Este, ¿no? No, este es manopla. No, es manopla, es toallita también, pero este es toallita, pero es como este. Como de este tamaño. Ajá. Y son en colores. Tengo también en este. Este se le llaman de perro. Este viene siendo como este lado. ¿Ya viste? Ajá. Cambian los colores porque lo tengo así. Este viene siendo este tamaño y este viene siendo este tamaño más grande. ¿Ya viste? Ajá. Esos son dos tamaños diferentes. También lo tengo en toallita como este de acá. Este de acá de toallita mediano como para los adolescentes. Y mucho color escolar, ¿no? Oscuro, ¿ves? Y ese, bueno, lo oscuro lo ocupa mucho porque ya ves cómo se ensucian, agarras y se van ensuciando. Entonces, ese te sirve también para los de primaria, secundaria. Ajá. Esos son los guantes que tenemos. Y tenemos unos de mejor calidad para damas. Ay, a ver, ese me gusta. Este te sale en... Mira, este se ve muy bonito. Este lo tengo en 600 pesos. Mira, déjame meto la mano. Y viene acerpadito. Mira. Este está bien bonito, ¿no? Y tiene así de la panta. Ajá, de la panta. Ajá. ¿La viste? Está muy elegante, ¿no? A mí me gusta mucho este. Tengo este otro, pero me gusta mucho este por el tipo de florecita. Ajá, sí. Este trae unos moñitos. Y mira, viene acerpadito. Este trae moñito de este lado. Mira. Oh, viene todo así, ¿verdad? Acerpadito. Sí. Todo viene acerpadito. Pues este ojo está bien calientito.
Este es el demonio. Ay, a mí me gusta más el demonio. Ay, a mí me gustó. Bueno, hay de gustos, ¿verdad? ¿Y este también viene felpadito por dentro? Sí. Ajá. Ese los tengo en 600 pesos, la docena. Estos. Te quedan de 50 pesos la pieza. Ajá. Y este lo tengo de caballero. Estos, pues, para el que andan en las motos, en las bicicletas. Mira, este. Uh-huh. Es como franelita, ¿no? Bueno, este no me va a quedar a mí. Mejor que no los modele Raúl. Uh-huh. Porque Raúl sí tiene manos de hombre. Uh-huh. ¿Este queda igual, señora? Ese, no, lo, ese, lo, ese lo tengo en 460. Mira. Raúl metió dos dedos en uno. ¡Santo Cristo redentor! Yo dije, ahí tiene muy ancho el dedo. Señor Raúl, señor Raúl, por eso no sale usted a cuadro. ¿Verdad? Ha de ser por eso, ya con esto se acostumbra. Y todos decíamos, sobra un dedo. Yo dije, tiene muy ancho los dedos el Raúl, pero no. No, ahí está, ahí está. Ya mire. Y mire, ya hasta lo deformó Raúl. $4.80 este, ¿no? Ok, si preguntaban por qué no salía el señor Raúl a cuadro, es por esto. $4.80 este, sale este lado. Ajá. Ajá. Y este, ¿cómo se llama? Pues tenemos esos guantes, los de calidad, pues se pueden decir. También ajá, tenemos este bailarina tejida. La bailarina tejida tengo en ese estilo. Señora Rey, ¿le van a seguir llegando modelos? Pues sí, todavía. De hecho, ahorita, mira, me acaban de llegar estos modelitos de bailarina. Mira, esas, toda la bailarina la voy a tener. Ay, entre. Está bien, mira. Bonita. Y viene acerpadita, ve. No, y se siente súper bien esta. ¿En cuánto? Esas van a estar en 360. Uh-huh. Yo quiero una docena de esta. Tengo en esta otra. No, esta está preciosa. 360, ¿qué te sale a 30 pesos? Sí, para que la trabajes en hasta en 100 pesos, ¿no? Sí, ¿no? Yo quiero una de estas. Y vean. Y la perla viene remachada. Remachada. No viene pegada. Son diferentes. Sí, tanto. Son diferentes de textura. Mira esta. Y este porque trae pedrería, ¿no? Ajá. Ah, trae cristales. ¿Y este queda al mismo precio? Sí, cuesta igual. Mira, tengo acá otro modelo. No, a mí, señora Rey, apárteme una de estas, ¿eh? Sí. Yo quiero una de esas. Siempre, es por eso me cae bien Lau, porque siempre que viene, siempre se me compra. Siempre se lleva algo. Es que está, la calidad está muy bien. Mira este. El de Princess. Es Princess. Ajá. Ajá. Y mira esta. También esto viene remachado, ¿no? Sí, todo viene remachado. También bueno, viene, es que aquí no se mire bien. ¿Dónde? ¿Eh? También es de Princess. También sí, todos estos son de Princess. No, es que la verdad, chicos, que es una joyita, ¿eh? Mira. Todas estas llegaron. Y esto también depende mucho de la zona, ¿no? Y el tipo de cliente, la que tengas, porque esto siento que es algo como muy elegante. Mira, este estaba es viendo, pero no viene remachada la agua. Esta viene pegada. Esta viene pegada. Y sí. Esto viene pegado también. Sí. Este es como esto una, también viene más, pegado. Más juvenil, ¿no? Uh-huh. Este. Pero esta a mí también me encantó. Sí, cuando la vi, yo también me gustó mucho. Dije, ay, está bien bonita. Y la textura se ajá, siente bien la rica. La textura. Me siente bien rica. No, yo no me voy a quedar con las ganas. Sí, tengo todas estas y este, y sí, como dices tú, me van a ir llegando más modelitos. ¿Cómo sé yo? Bueno, ustedes hacen video muy seguido. Ajá. Pero ¿cómo sé yo cuando les llega mercancía nueva? ¿Dónde puedo ver todo lo nuevo que les llega? ¿O lo publican? ¿O hay grupos? ¿O cómo saben ellos lo nuevo? Lo nuevo, pues todo por el catálogo, por el ¿todo? Catálogo llega todo, lo suben. Todo lo van poniendo en el catálogo. Ajá. Ajá. Entonces, es lo que te digo, que los van actualizando seguido, porque van quitando lo que se saca y van poniendo lo nuevo.
Pues ahorita nos está llegando muchas cosas de Kitty cada 8 días. Cada ocho días. Para que ellos estén al pendiente. Y esto, como viene importado más, pues esto tarda en 15-20 días. En lo que nos traen las mercancías. Porque pues ya ves que luego los transportes y así, luego se atoran. Tú te compras una docena de este, ya le regalaste a toda la familia, ya tienes el regalo navideño. Si también, es que no pueden comprar pantuflas o calceta de la felpada. Si eres para como regalar. Todos los necios, igual que yo, lo revendes. Y tienes y te compras más. Y mira, tengo la orejera. La orejera, Lau, llegó en 180, pero ahorita la voy a tener de promoción. La voy a tener de promoción en 150. Mira. Nosotros aprendimos mucha de esta marca. También es Princess, ¿ya viste? Princess, ajá, con Chiquitín. Uh-huh. Ellos nos enseñaron precisamente todo lo de esta marca. Sí. Este viene súper 160, amplia. Perdón. Les dije 160. Su precio es de 180, pero la voy a trabajar en 160. 160. Y tengo este estilo. Sí. Yo tengo unas orejitas chiquitas, creo que me van a volar. Ah, no es cierto. Pero es que este va acá atrás, ¿no? Así. Así. Ajá. A ver, volteese. Ah, ay. Ay. Es que yo no sabo de esto. Ah, bueno, mira, a ver. Así. Sí, este está genial. Sí, ya dije, ay, es que yo no sé. ¡Ay, Dios mío! Yo dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mira. Y sirvió para darle un zape, ¿no? Ahí de ya que estaba por ahí. Ya aprovecho, dice. Mira, tengo en este estilo. Esta sonrisa, la tengo también en cuadros. Estas son cuadradas y vienen en colores. La tengo también como flajeadas, mira. Y también vienen en colores. La tengo también en pura negra. Esta es pura negra. Y la tengo. Sabía que quedaría abajo de un casco de motociclista, ¿verdad? Entraría genial esta. Pero, ay, ¿a poco crees que le quepa en un casco? Sí, ya ¿no? Viene muy apretado, pero ¿no? Hay cascos que vienen amplios, ¿no? Sí, ay, pues yo como no tengo moto, pues no yo tampoco sé. Pero yo los he visto. Mira estas, no sé, estas están bien bellas. Son 6 modelos diferentes los que tengo. Ay, no. Que me viene bien aborregadita todas. Sí, toda esta viene igual, todas vienen aborregadas. Mira, es que en esta se ve más mejor. Es que esta, como viene en colores oscuros, mira, no se aprecia. Pero mira, las dos vienen igual. ¿La viste? Sí. Vienen aborregadas. Y toda esta la tengo de 180, la voy a trabajar en 160. Tengo 6 modelos diferentes. ¿La pieza en 12.50? Sí, 13.30. En 13.30. Y si lo quieres para vender, esto la puedes trabajar en 25. Ya mínimo 30, ¿sí? La pieza. Porque viene grande y viene hasta en 50 pesos llegas a dar una. Hay unas, ¿no?, que vienen como más económicas, que vienen más delgadita. Y más esta chiquitas. No. Esta, mira, se siente la textura y no se siente muy simple, como las otras. Como estas bellezas de ahí. Toda esta orejera también es un modelo nuevo que me llegaron. Y. ¿Qué crees? Que los gorros, mira los gorros, qué bonitos. Como ese, ¿no? Ajá, sí. Y de los gorros me llegaron varios modelitos, también 8 modelos diferentes me llegaron de gorros. Mira este. ¿Cuándo deja de surtirse temporada, señora Rey? En diciembre, todavía en diciembre nos llegan diferentes. Me quiero echar el mostrador. Mira. Esta viene así, y todo el gorro lo tenía, bueno, llegó a 900, pero lo voy a trabajar en 840. Ya, 70 pesos la todo pieza. El gorro. Y ya tengo este, mira, este es como de pañito. Este es como este. Ajá. Tengo ese, y también tengo este otro. Tengo 9 modelos, 9, como 10 modelos. ¿Cómo se llama este material? Este es chenil, este. Este le siento como pañito. Sí, como este, ¿no? Ajá. Y este es el de Chenil, que mucha gente lo conoce por el gorro de Chenil, por la textura. ¿Me viste? Como de duraznito. Uh-huh. Y ese, son la gama de colores que viene, mira. Esa viene, aquí se aprecia más. Es vino, beige, café. Esta viene como un como qué color será. Como este? Nude, ¿no? Más beige. Uh-huh. Gris, nude. Mira, en gris. Uh-huh. Tengo ese y
Tengo estos de perlas. Este de perlas es diferente a este de perlas. Sí, es diferente la textura y la forma. Que a mí, por ejemplo, me gustó más este. A mí también. Me gustó más esa hechura de esa, la tela. Mira, este es como de estambre. Este es como muy navideño. Como ¿sí? muy de temporada. ¿Por la tela? Por la tela, por el diseño. Ya, mira, este también viene afelpado. Todo el gorrito estaba, viene afelpado, todo. Todo el gorro. Sí, todo esto que te estamos mostrando es de Princess. Ajá. Tengo ese. Y también tengo otro acá de perla. Este sí está bien bonito. Venga, también tengo otro de perla acá, mira. Con otro tejido. Ese es otro tejido. Mira, esta es otra forma. Y ese sí viene todo viene aperlado. Ese viene todo. Todo aperlado viene ese. ¿Viste? Uh-huh. Y es todo este también te digo, deben de aprovechar. Ahorita lo tengo en 8.40. Ajá, porque su precio es de 900. Entonces, pues ahorita de todo este mes de octubre vamos a tener muchas promociones de todo un poco, pero más de invierno. De invierno, para entrarle ya de lleno al invierno. De invierno vamos a tener más. Ajá. Entonces, bueno, pues esto es lo que tenemos por ahorita de lo de invierno que nos llegó. Ajá. Ah, mira que te iba a mostrar la pantufla que venía surtida. Mira, esta es la pantufla y así viene, surtida, ¿ya viste? Y ya viste que en esta ya no viene la rosita de cuadros. Pero viene esta, que es esta. ¿Ya viste? Cambia. Sí, cambian. ¿Ya viste? Así vienen estas, vienen surtidas. ¿Ah? O sea, no traen las mismas. Los mismos modelos que salen. Entonces, porque luego hay clientes que me dicen, es que quiero esas, pero no, es que esas vienen surtidas. Corroboramos sí. ahí, ¿vale? Excelente. Y me llegaron también calcetas. Calcetas como navideñas, que es esta. Igual de la misma marca, ¿no? Sí, es de la misma marca de Princess. Y esa es esa. Es toda esta, son la misma textura. Ajá. Nada más que cambian los sí. modelos. ¿Cómo se llama esta? Porque tiene como su nombre. Pareciera lana, pero no es lana. No es lanita, ¿verdad? Ajá, pero es grueso. Sí, es gruesecito y viene muy bien la textura. Y no se deforma tampoco, se ve que no se deforma, porque es este material, pues es de Princess, pues imagínate. Mira. Mete la manita. Sí, es como, ¿cómo le llaman a esta? Porque tiene su nombre. ¿Cómo pero se llama no esta me tela? Es como si fuera lana, pero este no pica. No pica. Es como si fuera lana, pero tiene su nombre. Pero todo eso y ahora sí voy a hacer mi video todo el día. ¿Ahora? No. ¿Ya no viste? No sé, voy a investigar. Ellos deben de saber porque es como esta lanita. Es gruesa. Uh-huh. Y esos son los modelitos que llegaron, mira. Ajá. 180, 160. Mira, estos son de renos. Estos son como navideños. Me gustó cuando vi esta. Dije, ay, qué está bonito esto. Se ve en Navidad. Mira. Es la temporada más bonita del año. Ay, sí. A mí me encanta por las lucecitas, sí, el arbolito. Todo el mundo se ama. Pero no debe de ser nada más en Navidad. Exactamente. ¿Sí pero lo más bonito está Navidad. No, digo, ¿de qué es que dices tú que todo el mundo se ama? Ah, sí, todo es amor y felicidad. Ajá. Y dejan de pelearse por los terrenos y ya en empiezan otra vez a pelear. Y empiezan otra vez, ¿verdad? Mira. Vale, bueno, pues de invierno ya acabamos. Es lo que tenemos, que es la gorra, las pantuflas, las botitas, los gorros de luz, las bufandas, la calceta, las orejeras, la calceta larga. ¿Vale? Vale. Es todo esto de acá. Y de acá, pues tenemos lo que ya es pues los moños.
los moños jumbo, los moños de coletas, que son estos. Todo el moño lo tengo en 160. Todo el año. Todo el año. Ajá, chicos. Todo el año. Y entonces, acá tenemos novedades. Acá tenemos, mira, lo que son bolsitas. Por ejemplo, esta bolsita es una con etiquetita. Esta la tengo en 70 pesos. Mira, viene así, viene con unos compartimentos aquí. ¿Vale? Esta es así. Esta te sale en 70 pesos. La pieza. Tengo estas bolsitas de 75 pesos, las grandes, esta, y esta la tengo también en la Furomi. Mira, tengo Kitties y en Kitty también la tengo en blanca. Bueno, es como beige. Tenemos los portavasos los tenemos en 75. Ajá. Y también tenemos estos que son como botecitos, les digo yo botecitos, pero son bolsitas, ¿no? Son mariconeritas. Sí, ajá, pero yo le digo hay botecitos. Con ese ser. Te sale este en 60 pesos. Ah, 50 pesos. Este estaba en 60, ahorita en 50. Ajá. Sí, acá adentro trae su cintita, ¿eh? O sea, trae para hacerlo largo, sí. Es una bolsita de cilindro. También tenemos acá estas bolsitas. Estas son bolsitas de Kitty. Bueno, de Wolf, pero también vienen de Kitty. Mira, viene en la forma de Kitty. Y tiene también su agarradera para hacerla grande. Esta la tengo en 130 una pieza, a 120 a partir del 3. Ajá. Esta. Tenemos esta percherita, dicen muchos, no sé por qué le llaman percheritas. Esta la tenemos en 50 pesos. Y esta viene también amplicita. Viene forradita por dentro. Ajá. Sí, esta está bonita. Estas, mira. 50 pesos. Y te caben bien cositas. Todo, ¿no? Te cabe la... ¿cómo se llama? La gel, si quieres llevar una gel, unas toallitas, sí, dice, ¿no? ¿Que se va a venir otra vez? Sí, es lo que estaban diciendo. ¿Nos van a encerrar otra vez? Ay, no, esperemos en Dios que no, porque si no, ¿qué vamos a hacer, Lau? Sí, no. ¿Qué vamos a hacer? Dime. No, apenas estamos saliendo. Y ahora otra vez, no. Estas son las que te digo que yo le llamo pañaleritas. Mira, este está muy rico. A mí me gusta mucho este material. Se siente bien rico. De las pañaleritas. Viene doble cierre. Ajá, vienen doble cierres. Mira. Este lo tengo en 75 pesos. Sí, y tengo esta que son dúos. Este es un dúo, trae dos. Es esa, tengo de Kitties. Tengo por las Kitties, pero vienen en colores. Mira, aquí está el dúo. Trae la chiquita y la grande. Y la tenemos así en colores melón, la tengo negra, la tengo rosas, en fuchsia. Tengo estas. Y estas de acá son lapiceras o cosmetiqueras. Esta la tengo en 50 pesos o en 40 pesos por docena. Mira. Este es de panita. Este es de pana. Tengo varios modelitos. Acá están otros modelos, mira, de esta. Si quieres de esta sí se las puedo surtir, la docena. Ajá. Para que se la lleven, le puedo dar surtir. ¿De esta y de esa? Ajá. Ah, ok. Esta sí se las puedo surtir una docenita. Y te sale a 40 por docena. Tenemos estas bolsitas también. Estas las tengo en 75 pesos. Mira. Esas están así. Y esa la tengo en varios modelitos, mira. ¿Ya viste? Sí. Y tengo estas lapiceras que también, estas están en 150. ¿La docena? La docena. Este es de Barbie, ¿no? Sí, son de Barbie. Pero vienen varios diseños, mira. Ya viste, hay princesas. Ahí vienen de Barbie, vienen de... No, no es Barbie, son princesas. Pero es Barbie. ¿Esa es la Barbie? Sí. Yo creí que era una princesa. No, son Barbie. Bueno. Ve, estas las tengo en 150. Pero la de abajo de esta sí es princesa, a ver. Sí, ¿no? Esa sí es. Todo viene surtida. Ajá, viene surtida. Vienen surtidas, vienen princesas Barbies y vienen Barbies. Todas estas de acá las tenemos también
de piezas y este y por docenas también si las quieren llevar. Esta de acá la tenemos en 50 pesos. Mira. Está bien bonito. Y de esta también vienen varios estilos. Tengo esta, mira. Esta viene en dos cierres, viene en doble cierre. Viene este cierre, que es grande, y viene este otro, que es chico, pero igual. Viene amplio. ¿En cuánto está? Esta la tengo en 50 pesos, 55, una 50 por mayoreo. ¿Único modelo? No, vienen diferentes. Vienen de ese. Y mira, aquí están. Viene como este. Vienen surtidos, mira, como esa. Vienen surtidas como esta. La docena de estas vienen así surtidas. Mira, ¿ya viste? Vienen kitties. Mira, aquí viene otra vez el este con pompurín, ¿dices? Con pompurín. Ese. Esos. Esa viene de la docena así. Y de la otra, de la del este del oso, vienen ajá, así. Mira. Ah, estas mira, son bien, las docenas. Con pompurín. Mira. Sí, no. ¿Qué precio tiene? Este modelo. Sí, ah, ya, te vi eso. Ya creo que ya son todos los modelitos. Sí. Pero viene la docena así surtida. Esta es otra. Ajá, esa es otra. Esas son las mochilitas. Y esa la tengo en colores. La tengo en azul, la tengo rosa y la tengo roja. ¿Esta en cuánto esa está? La tengo en 85. En 85 esta. Esa es de su precio de 85, pero ahorita la voy a trabajar en 75 pesos. Ajá. Entonces 75 pesos ya le bajaron que 10 pesitos. Pues 10 pesitos, hasta un pesito es un pesito. Sí, porque con 10 pesos ya pagas el transporte. Ajá. Del Metrobús. Esos son los colores que te decía de la de dúo. De la de dúo, ¿ya viste? Esos son los modelos. Mira, ¿ya viste? Son diferentes modelitos. Tenemos eso. Y pues aquí tenemos las pinzas de Kitty. Las pinzas de Kitty las tenemos en 180, te sale a 15 pesos la pieza. Ajá. Y tengo esos modelos, tengo este otro. Y tengo este otro. Estas te salen en 180. Tengo esa otra. ¿Igual mismo precio? En 180, sí. Esos son los modelos que tengo de Kitty. Y tenemos también las pinzas que vimos acá. Estas pinzas son las de 24 que están en 170, pero que ahorita van a estar en 160. Y estas son las pinzas de 12 que estaban en 160 y ahorita va a estar en 150. Y de esa tengo esos modelos. Mira, tengo más modelitos. Pero ahorita te voy a mostrar nada más unos para que los vean. Está bien bonito. Ay, ya me dio sueño. ¿Qué crees que ayer me sentía como resfriada? Sentía como el cuerpo cortado. Ay, todo me dolía. Hasta cuando me quité la blusa para ponerme la pijama, ay, me dolió mi muerto, mis brazos. Un tecito en la noche. Sí, me lo tomé, me tomé un tecito y me tomé dos desenfrioles. Y al rato me voy a hacer lo mismo porque no me los tomo temprano porque, ay, me da un sueño. No, ya se viene temporada de frío, ¿eh? Ah, yo pensaba que de sueño. No, cambios de clima, ya se empiezan a enfermar los niños, ¿sí? Ahora sí. Sí, Lau, pero bueno, es parte de la naturaleza, ¿no? De que haga frío y haga calor. Tenemos los coleteros, Lau. El coletero es el que va a entrar también de 160 a 155. ¿Todo el coletero? Todo el coletero, Lau. Y me llegaron nuevos modelitos, mira, como este. ¡Ay, este es de curry! Y ya me llegaron también de Navidad. Mira, ya me llegaron también coleteros de Navidad. Lo bueno es que cuando entran coleteros también entran los modelos nuevos, ¿verdad? Sí, sí entran todos. Mira, este es como ese, nada más que este es curry escolar.
y el otro es de colores. Mira. Ay, este está muy bonito. Este. Este es como este, solo que este trae cristal y este trae perla. Ajá. Y aparte la dona es diferente, ya viste, este es como apeluchada y este es de terciopelo. Ajá. Esos son unos de los cuantos que tenemos. La calceta esta de Kitty la tengo en 250, pero es de esta con olancito y es este, mira. Estira bien. Estira bien, mira. Estas, cuando las vi, me acordé de las muchachas que andan usando las zapatillas con calcetas. Las de, ajá, las lolitas, ¿no? Sí, las vi y dije, ay, estas se parecen a las de las muchachas. Tengo esta de 100 pesos. Esta, le digo, parece como de gasita. Ajá, escalada. Uh-huh. Y tengo la mascada la tengo de 180, la estoy trabajando ahorita en 160. Sí, también está en promoción. También tenemos relojes. Despertador. Ajá. Uh-huh. Ese lo tengo en 75 pesos, la pieza. Mira, este es otro modelito. ¿Ya viste? Esos son los modelitos. Tenemos acá lo que es la dona de Kitty. Esta la tengo en 180. Son 6 cartones con 4 piezas cada cartón. Ah, o sea, que son 24 piezas. En total, o sea, de 15 pesos. Uh-huh. La pieza. Ajá. Y este, el monederito, es pura de Melody y te salen 150. Este monedero también era su precio de 220, lo estoy trabajando ahorita en 190. Estos de 240 y de 150. Las docenas. Las docenas. Uh-huh. Estas son liguitas, portaligas. Mira, este lo puedes usar después como ¿qué será? Pastillero. Mira. Como pastillero o para guardar tus audífonos. ¿Ese en cuánto está? Este lo tengo en 200, la docena. La docena. No, decena, este es decena. La decena, de a 20 pesos. Estos son de 10. Tenemos este de monedero de princesas Sofía. Y de Sofía. También tenemos de princesas. De LOL. Están en 150, está. Y tengo este otro. Este es otro modelito, este lo tengo de 240, lo voy a trabajar en 200. 200. La docena. La docena. Sí. La decena. Decena. Sí, la decena, pero ya viste que es diferente el material. Mira. Ajá, estos son los que vienen forraditos, ¿no? Ese viene forrado y viene como tipo lona. Y este es más plastificado. Este por eso es más barato este. ¿Mm? ¡Salud, salud! Y gracias. Yo que tú le hablaba, Lau. Sí, hijo de María Manteca. Y de a mi abuelita. Que se divierta porque estoy trabajando. Lo bueno es que eres compartida. Sí, ay, que lo disfruten. ¿Esta, señora Rey? Esta está en 150 con 30 piezas. No, a mí me gustó este. Estos de acá los tengo en 35 pesos. Esas son ligas. ¿Esta se vende por pieza? Por pieza, sí, esas son por pieza. Igual también por docena, pero ¿qué será? Te bajará unos 5 pesitos. Mira este. Ah, ¿pero qué son? ¿Pasadores esos o ligas? Son, estas son ligas y estos son pasadores. O sea, tengo ligas y pasadores. Ajá, ay, Dios. Mira, esta es pasador también. Y estas son las liguitas que viste acá. ¿La viste? Ajá. Son ligas y pasadores. Estas están bien bonitas. El pasador lo tengo en 45 y la liga está en 35. Ya los que les interese esto por docena, pregúntenle directamente. Ajá. Estos de acá, mira, las quitiste. Este te sale en 25 y 20 pesos. Esta es la carita y este es el cuerpecito. Ajá, es esta. Y los, collares de Kitty, este lo tengo en 180 la decena. La decena. Te sale 10 piezas de 180. Y vienen diferentes modelos, ¿ya viste? Uh-huh. Este es un estilo y este es otro. Este es como de enfermerita. Sí. ¿Y este? Esta la tengo en 120. La docena. La docena. Y esta de acá la tengo en 130 la docena. Esa viene así. Mira, es esta.
Es esta. Viene bien gorda. Sí, viene más acerpadita, bueno, más grande. Ajá. Y también me llegaron estas liguitas con el chonguito. Ya sabe bien. Esa la tengo en 150. Mira. No, no es liga, es pasado. Mire. De Disney, ¿sí sabe que van a ser los 100 años de Disney? Sí, me había dicho una clienta que va a ser el aniversario, ¿no? Ajá. De lo de Disney. Todo lo que sea Mickey ahorita es locura. Mira. Tan bonitas y vienen en colores. También vienen estos de acá. Esas también son miguitas. Mira. Estas son miguitas. Esta también va a estar en 150. Mira. Este viene en diferentes, ¿ya viste? Ajá. Y todas vienen diferentes. Vienen lilas. Mira, aquí está la Melody, la Kuromi. No, es la Kuromi. Kuromi. Ajá. Y acá mira, está la Melody. Melody, mira. Con purín. Uh-huh. Esta está bonita. ¿Y esta? Esas las tengo en 240. Uh-huh. Ay, perdón, ese es de 190. Ese ¿así son, la docena? Sí, la docena trae 12 cartones con 5 piezas. Es que esos modelitos son nuevos, apenas me llegaron ayer. Están llegando, ¿no? Disculpen, muchachos. Y tengo ese modelo y tengo este otro modelo, mira. ¿Mismo precio, señora Rey? De 190, sí. Este está bien bonito, bien. Estos son peinecitos, ¿no? Ajá, llave, cuca. Este está bien bonito, ¿eh? ¿A cómo te queda la pieza? De 190 viene quedando. ¿Lo puedes meter en mi bolsa, porfa? Son, o sea, el 190 así. Entre 12 a 15, 80, a casi 15, 16. Ay, se me está súper bien aquí. Viene esos. Estos son modelitos nuevos también que llegaron todos. Acá tenemos lo que es la pulsera de Pandora. Uh-huh. Eso también va a estar su precio de 165 a 150 todavía. Uh-huh. Esos son las pulseras, el piojo, que fue el que entró en promoción. Uh-huh. Y de 160 a 155. ¿Este también entra con estos? Este sí, son pasadorcitos. ¿Sí, y este viene en... ¿Kuromi? 5. Y vienen 5 también. Mira, esas son puras Kuromis. Son, todas son de Kuromis. Ajá. Pero son diferentes estilos, ¿ya viste? Ajá. Sí, creo que nomás vienen esos dos modelitos. No, vienen tres. ¿Tres? Uh-huh. Ah, es que cambia el vestidito, ¿no? Uh-huh. Los vestiditos. Este es otro, mira. Ese es este. Uno. Ajá. Ajá. Todos son tres modelos entonces. Ajá. De esta. De pura Kuromi. De pura Kuromi. No, cuatro cambian, por modelo, ¿no? Cambian los vestiditos y las formitas, ¿no? Ajá. Ay, se abre chistosa aquí esa. Es como su calita. Ajá. Bueno, acá tenemos eso y este también. Esos son para el celular de claro, iPhone. iPhone, ¿no? Ese estaba en 240, lo voy a tener en 210. Las seis piezas las son seis piezas, media docena. Esas son media. En 210. Uh-huh. La grapa también entró en promoción ahorita. La de 180 la estoy trabajando ahorita en 160. Uh-huh. La grapa y las diademas. Las diademas romana, esta la tenía en 180 y ahorita la tengo en 160. 160. 160. Esa también te entra, puede servirte para lo de Disney, ¿no? Disney. ¿Y esta entra en promoción de los coleteros? Esa está en 150. Bueno, pues sí puede entrar porque es de 160, 150. Ajá. Y vengo en ese, vienen colores, mira. Uh-huh. Vienen así en colores fiesta, vienen rosa, vienen fuchsia y la roja. De 150 esta. La diadema la sigo teniendo de 120 y 150. Por ejemplo, esta es de 150.
Estas de acá ya son de 120. Ajá. Ajá. 120, 150. Pregunta, Miguel. El resorte lo tengo en de 150, no, 160 a 150 también. También tengo la dona licra, la dona de látex. Látex. Estos pompones, este está en de 160 a 150 también. También tengo varios modelitos de ese. Este es de nuevo y entró igual en la promoción de 150, la docena. Uh-huh. Esas de 160, esas son igual como las que vimos, nada más que son diferentes estilos. Ajá. Mira, acá tenemos lo que son las cositas de Navidad. Todo lo de Navidad está en 150, que vienen siendo, esos son llaveros, son de santas, ¿no? Pero esa es por eso es la esposa de Santa, ¿no? Que parece, ¿la señora Claus? Ándale, porque parece mujer. No creo que sea el Santa Claus. Sí, es la esposa del Santa, mira. La señora Claus, ¿en cuánto está esta? 150. ¿La docena? La docena. Ajá. ¿Esta es 150? ¿Ya viste? Uh-huh. Y se mueve. Mira, es mueven articulada. Las patitas, las manitas, la cabecita, todo se mueve. Y también tenemos llaveros, me llegaron llaveros de Navidad, las donas, esas también son donas, esos son pompones, los de abajo. Estas son dos donas, estas vienen 24 piezas. Este está precioso. Mira, estas son 24. ¿Estas cómo me quedan? Igual 150, te queda 12.50, así. Estos son los renos. Mira. Este está precioso. Ese está en 150 también. No tenemos todo esto de 150. Ajá. Todo lo de Navidad lo voy a trabajar en 150. Sus precios son de 160, pero... Pero ahorita porque va entrando, ¿no? Ey, y para que aprovechen las ofertas. ¿Ya vi? Esta. Están bonitas, ¿verdad? Sí. Todo esto de aquí de Navidad. Estos son los moños de pares. Estos son los de 5 pares. Ese también está en promoción. Me de 160. Me reclaman que no arreglo la mercancía que toca. ¿Quién te regaña? Dime. Ahí en mis videos me reclaman. Ay, no. Ya vas a acomodar todo. Ya voy a acomodar todo así. Yo no te reclamo. Porque me dejas que hacer cuando te vas, me dejas que hacer. Te dejo bastante que hacer. Se acuerda de mí todo el día. Sí, ahí está, claro. Ojalá uno puede agarrar. De este lado. Todo desordenó. Mira, me llegaron esos moñitos de Halloween. Uh-huh. Estos los tengo en 160. Estos son fantasmitas. Vienen diferentes los estampaditos, mira. Y estas son calabazas. Vienen esa y en esa. Y también tenemos ya de Navidad. Me van a seguir llegando más de Navidad. Ahorita nada más me han llegado estos. Ajá, me llegaron esos. Y tengo todo ese de acá, los de churritos, estos de churritos. Mira, este me gusta porque como que viene mejor la textura, ¿no? Así, ajá. Mira. Porque el otro viene en los puros churros. Ajá. Y ese a mí me gusta porque vienen como que dos estilos. ¿Y aquel es de Disney? Sí, ese de allá de Mickey. Tengo este. Y tengo esos de allá. Este también es de Mickey, mira. Sí. ¿Ya viste? Este es otra figurita. Otros colores también. Ahí ya se volteó. Déjate lo acomodo para que lo vean. Ahí está, mira. Uh-huh. Okay. Tengo esos de allá, esas son de piedrería, de perlitas. Ahorita también se ha vendido mucho esto, les gusta mucho esto de piedra que les cuelga. También estos se han estado vendiendo bien. Tengo esos, mira este de perlas, pura perla. Bien elegante. Y vienen remachadas, ¿ya viste? Esta viene remachada. A mí me gustan mucho los moños. Sí. Creo que es lo que más me gusta de la señora Red. Todo ese moñito también son modelos nuevos, todos esos de ahí. Uh-huh.
Pues ahí tenemos las calcetas que ya te había mostrado, que son como de pañito. Todo eso. Vamos a terminar con la parte de atrás, ¿sí? Uh-huh. Sí. Ok, chicos, estamos del otro lado, en la segunda entrada, y los vas a encontrar justo así. Ajá. ¿Qué vamos a encontrar aquí, señora? Y acá vas a encontrar también moño, el de humo, el de coletas. También trabajamos varios modelitos de moño, porque allá, si te dice cuenta, por lo de invierno, no tenemos mucho espacio. Entonces, aquí mostramos otros pocos de moños. Y también aquí está lo que es la calceta. Recordemos que la calceta, esta área de este lado casi es por lo regular de piezas o medias, ajá, pero en invierno no se va a trabajar más que la, los gorros y las pantuflas, nada más, son lo que se va a trabajar por media, por o sea, medias, o sea, todo lo por demás, pieza no. No, por pieza no, ni por ¿cómo se llama? Piezas ni por medias docenas en algunas, por ejemplo, la orejera no. Esa no se trabaja solo media. Por docena, igual todo que la por docena, igual que las bufanditas. Uh-huh. Ajá. ¿Este nada es otro más modelo de gorro? Ese es otro modelito. Este viene de dos pomponcitos. Este está igual. Los precios de todo el gorro está en 900, pero ahorita lo voy a trabajar en 100. No, que digan. ¿Qué te dije? 840. 840. 840. 870. Mira. Uh-huh. Este es otro gordo. Uh-huh. Okay. Y viene la gama, viene azul, viene rojo, viene beige, viene negro y viene gris. Miren, Marina. El gris y el negro está acá. Nada como venir a verlos en persona. Sí, la verdad es que sí, se aprecia mejor. Y igual hasta le miran bien la textura. Porque luego, pues, como las calcetas que te dije que son como de pañito y así, pero bueno, la pueden tentar. Porque tú le dices pañito y luego te imaginas que como pica. Como franela, ¿no? ¿No? O que pica, pero ya viste tú que no pica. O sea, viene como material, viene, como decías tú, procesada. O sea, viene ya más. Viene de muy buena calidad. Ajá. ¿Me entiendes? Y entonces aquí pues tenemos esto aquí. Mira, esta es una de las docenas que vienen surtidas. Ya viste, te enseñé la otra que venía haciendo, creo que esta, la que nos pasó Raúl. Uh-huh. Esta, mira cómo viene esta forma. Y esta es de otra docena que sacamos también para exhibir. Y pero mira, ya viste cómo viene. Cambian. O sea, eso es lo que les digo, que cambian, no vienen exactamente los mismos. Y se van los modelos disponibles, ¿no? Uh-huh. Se van así. Acá tenemos todavía los gorros y las calcetas que les había dicho. Y todo esto de acá, pues, es de 20 pesos la pieza, esto sí es por pieza, y a partir de 3 piezas, la de 20 te salen en 15, las de 25 te quedan en 20, que vendrían siendo las de 25, que vienen siendo como estas. Uh-huh. Estas vienen de 25 pesos la pieza a 20 por media, a partir de 3. A partir de 3 se lo voy a trabajar, este también son de 25, y a partir de 3 a 20. Uh-huh. Este lo tengo en 30 pesos. Este. El monederito. Ajá. Y todo eso de ahí, pues es de a 15 la pieza. Que a 20 la pieza, 15 por 3. A partir de 3. Acá están lo que vimos allá, que son las bolsitas. Ah, las bolsas de Barbie. Barbie, mira, la tengo también varios modelitos. Esa la tenía en 200. Y ahorita la tengo en 170. 170, toda la Barbie, la donita de licra, de látex que la conocen, esa está en 150, la docena y trae 500 pesos la bolsita, ya sea en bolsita o en blister, es la misma calidad y es la misma cantidad, nada más que esta es blister y la otra es en bolsita, pero traen las dos, traen 500 pesos, las dos, los piojitos, los piojitos, y pues acá están las bolsitas que vimos. La cuca, estas cuquitas también las tengo en 20 la pieza, o a partir de 3 a 15, y la docena la tengo en 150. Esos son estos, la grapa, los moños, acá están otros modelos de moño. Ese es el mismo que tenemos allá. ¿Así? Es el mismo lado. Pero estos de acá no, ya no son los mismos. Esos sí ya son modelos diferentes. Diferentes. Sí. Modelos diferentes. Reitéreme, señora.
Rey, horario, bueno, dirección. Hola, horario, mira, estamos en la calle Guatemala número 74, local 10, y atendemos desde las 9:30 de la mañana a 5:30 de la tarde, de lunes a sábado. Y se hacen, no hay mínimo de compras, se hacen envíos a toda la República. El costo de FEDES, y ay, les quiero recordar que FEDES es una paquetería muy confiable, una paquetería que nunca hemos tenido problemas. Uh-huh. y siempre llegan las cajas intactas y a tiempo. Ajá. Y pues ya el flete es por cuenta del cliente, y también se entregan a camiones que nos digan dónde llega, y el diablero también es por cuenta del cliente. Se hacen depósitos y transferencias por pedidos, y 24 horas la transferencia. Y aquí en tienda solamente se maneja puro efectivo. Okay. Puro efectivo. Ajá. Y también les quiero decir que en el catálogo vienen muchas cosas de Yoali. Uh-huh. Pero lo de Yoali, recuerden que eso se hace un día antes del pedido. Para que vengan a recoger. Ahí dice en el catálogo, ahí dice. Ajá. Porque es que han venido clientes que quieren esa mercancía y no la tenemos. O sea, esa mercancía es de un día anticipado. O sea, la pides hoy y ya mañana yo te la tengo aquí temprano. O sea, que temprano. Tienen que poner mucha atención, sí, en el catálogo. En el catálogo de niñas que viene ahí, ese es lo de Yoali. Ah, ok. Ajá, para que lo recuerden. Y también que te quiero mencionar, Lau, que próximamente vamos a estar aquí en la calle de Moneda. ¿Cuándo lo abren, señora? En unos 15 días, primero día. Moneda 19, es pasaje Moneda número 19, ¿no? Ajá. Es en el segundo piso, local 212, va a estar más o menos por donde está la señora Clau. Ande. ¿Si quieres la señora Clau? Sí, ya, yo dije. De los aletes bonitos. Ah, ya. Sí, la señora Clau. Bueno, pues bueno, a lo mejor ya después conoceré de la señora Clau en persona. Ah, pues es la que te ha dado los aletes. Ah, no, ay, perdón. Uy, pues perdón, yo creía que era obsequio. No, porque si así dicen que voy y saqueo las tiendas, imagínense. Ay, no. No, los compro, señores. Ah, perdón. Pasaje Moneda número 19, local 212. ¿Para visitarlos a partir de cuándo? En unos 15 días, primero 15 Dios. Días. Ya estaremos ahí ya abriendo para vender, y se va a trabajar lo que es invierno y algunas todo cosillas de moño. Para allá. En diferentes cosas, o sea, no todo, la mayoría, pero no todo. Pero ahorita se va a enfocar más en invierno. Perfecto. Invierno y moños. Pues bueno, señora Rey, nos despedimos. Sí, hasta luego, cuídense mucho. Que tengan un muy vengan, día. Aprovechen las ofertas, las promociones, porque en serio que hay muchas promociones. Hasta yo me sorprendí de los precios tan bajos que dieron, porque, o sea, es el primer año desde que yo llevo aquí, que voy a hacer 7 años, sí. Ay, gracias a Dios, sí. Y es el primer año que hacen mucha rebaja en invierno, porque no, hasta ahorita yo me sorprendí, dije, ¿cómo? ¿Tanto? ¿Qué? Sí, y chequen las calidades. Eso es muy importante, la calidad, todo es importado y en muy buena calidad. Pues nos despedimos, señora Rey, espero que tengan un excelente... ¿Qué es hoy, miércoles? Miércoles. Una excelente nochecita de miércoles. Yo me estoy despidiendo, los veo el día de mañana y pronto estaremos viendo a la señora Rey allá en Pasaje Moneda. Hasta luego. Bye. Bye.